¿Neriman? ¿Neriman? Querida, ¿estás bien? Yo estoy bien. Ahora ya no tengo que estar triste por Sinasi. ¿Quiere decir que todo acabó? Todo acabó. Sera, tienes que controlarte. No es la manera. Debes estar bien para que de esa forma tu familia esté bien. ¿Cómo puedo estar bien, Gulter? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué hará Asli? ¿Qué pasará con esa chica? Olvida por un momento a Kader. Emre echó abajo lo que construyeron. Todos deben saberlo. Ahora somos tema de conversación para todos ellos. Nunca podremos callar a esas personas. Olvídate de esa gente. Todos ellos pueden decir lo que se les dé la gana. Tengo mucho miedo de que Asli escuche algo y se altere. No sabría contestar. Ella aún es una chica muy joven. La gente puede llegar a ser muy cruel, Walter. Asli se durmió. Oh, gracias a Dios. Déjala dormir. Neriman y Farillé no han regresado, ¿cierto? Neriman fue a unas clases de pintura. Ella dijo que llegaría un poco tarde. Y Farillé no está aquí porque Neriman no está. De cualquier forma, no pueden permanecer sentadas. Sera, entiendo que estás mal, pero te pido que no digas esas cosas. O si no, me vas a obligar a contestarte. Puedes hacerlo si tú quieres. Todo lo que ha sucedido ha sido por exceso de libertades. Sigue protegiendo a Neriman. Que Dios no permita que le suceda algo malo. Asli, ¿no puedes dormir, cariño? Madre, no quiero tener a este bebé dentro de mí. ¡Vaya, mira eso! Esa chica te arañó la cara. ¡Maldita! ¿Qué, acaso no podías golpearla? Madre, vete de aquí. Estoy muy molesto. Asli me demandó y tú solo piensas en estos rasguños que me hicieron en la cara. Pueden demandarte, pero no podrán hacer nada. El bebé que espera es tu hijo. Claro que es mi hijo. Pero Asli vendrá a esta casa y entonces le daré su merecido por haber hecho esto. Ya no debes estar triste, hijo. Ya lo verás. Al final sonreiremos. Enfrentaré una corte. A la policía. ¿Y tú dices que vamos a sonreír al final, madre? Solo piénsalo un segundo. Piénsalo. Antes de que vayan a la corte, te juro que tu esposa entrará por esa misma puerta arrastrándose por ti. Entiendo. ¿Pero cuándo? Tú déjamelo a mí. Porque cuando su vientre crezca, te apuesto que su madre va a dejar sola a tu esposa. Asli, cariño, eso es un pecado. No lo hagas. ¿Por qué no tienes piedad de mí? ¿Cómo voy a educar a un bebé sin un padre? ¿Sabes que odio a ese hombre? Emre para mí está muerto. Yo también te eduqué sin padre. Ni siquiera sabía que estaba embarazada de ti cuando falleció. Una mano en mi vientre y la otra en mi pecho. Me decía, Sera. Sera, creo que esto no será tu destino. Solo es una prueba. O das a luz y educas a esta bebé, o luchas contra tu conciencia.
No lo hagas. No excaves un orificio en tu corazón. Madre, esto no es igual. Tú querías a mi padre, pero a Amrei yo lo aborrezco. Esto no es igual. Tienes razón, mi niña. Esto no es igual. No lo es. Pero la soledad es la misma. Un hombre es la fuerza de una mujer, y si no está, debes encontrar esa fuerza en ti. Educaremos a este bebé, Ashley, porque gracias a Dios hay muchos brazos, muchos corazones, mucha fuerza. Es como si no existiera Neriman. Presentaron una queja contra él. ¿Tú no te quejas de tu propio hijo, Ismael? ¿Qué puedo decir, señor Faiz? Es mi hijo. Y también es tu nuera. Tienes que ser más justo, Ismael. Mira cómo proteges a tu hijo. Ashley también merece protección. No sé qué decirle a quién. En realidad, ese día golpearon a mi hijo frente a mí. Una persona cree que la vida es como la ve, pero debe considerar también las cosas que no puede ver. ¡Emre! ¡Ven aquí, hijo! ¿Qué te sucede? No pasa nada. Mi madre no dejaba de decir tonterías. Anda, ya vámonos. ¿A dónde, hijo? Vamos a buscar a Ashley. Regresará a nuestra casa. ¿Nos la llevaremos por la fuerza, hijo? ¡Oh, por Dios! Lo haremos por la fuerza si es necesario. ¡Anda! Ismael, dile a tu hijo que lo piense bien. Oiga, ya basta. Este no es su asunto. ¿Por qué está interfiriendo? Vete de aquí. Papá, nos vamos a buscar a Ashley. Dije que te vayas. Papá. Volverás al trabajo, ¿me escuchaste? Volverás a trabajar, no irás a otro lugar. ¡Ay, Dios! ¡Ya basta! ¿Ya llegamos? Llegamos. Esta es la primera vez que no preguntas dónde estamos o dónde vamos. Por primera vez confías en mí. ¿Dónde estamos? Es muy tarde para eso. ¿Te duele? Ya no me duele. (Ríe)
Contesta, Masid, contesta. Onur, ¿sabes dónde está Masid? ¿Por qué no contesta? No lo sé. Todos estamos igual. Pero será mejor que venga de donde esté. El señor Kerim lo está buscando. Señor, ¿podría contestar? Sí, diga. ¿Qué pasa? Está bien, tengo que colgar. Nos vemos. Diga, ¿en qué puedo ayudarle, Pelín? Dime dónde está tu querida prima. Llamaré a casa. ¿Ella está en casa? No. ¿A quién estás llamando? A Neriman. Está con Masid. Seguro está con Masid. No lo creo. Después de la pelea que hubo en el vecindario, no creo que Neriman acceda a ver a Masid. Estaba molesta. Eso no va a tranquilizarme. No contesta. Me pregunto dónde puede estar mi prima. Es muy hermoso. Todo está blanco. Me daría miedo mirar esto siempre. No estoy acostumbrado a ver esta blancura. Seguramente te acostumbrarás. Todo comienza así. Cuando hay nieve puede haber una avalancha. Anda, ven. Se disfruta más mirando. Me da miedo caerme. A mí también. Es difícil. Muy difícil. Creo que hay una manera. ¿Caminarás conmigo, Neriman? ¿Puedes sujetar mi mano? Te necesito a mi lado. Si quieres, mañana todo será como siempre. Pero tenemos este momento. Acéptalo, por favor. Me
Muy bien. La práctica de hoy fue buena. Tu segunda canción está avanzando. Claro, ahora debo escribir la letra. Creo que no será difícil para ti, luego de las cosas que pasaron. Discúlpame. No, tienes razón. Ahora nada será difícil. Ruya, ¿cómo olvido? ¿Seguro que quieres escuchar esto? Desde luego que sí. Está bien. Nunca olvidé. La gente nunca olvida las cosas que vive sin así. Pero las acepta. Creo que me sucedió lo mismo. Solo que luego yo me acostumbré. ¿Aceptas lo que sucedió? Aceptas que habrá un nuevo día. Y tal vez una nueva historia. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Oh, pasé por eso hace mucho tiempo. Escucha, mañana practicaremos esta canción. Está perfecto. No te preguntaré la razón si algún día decides dejarme. Pero no olvidemos este día, por favor. ¿Alguien puede morir en un segundo? Sí. Te estoy mirando. Sonreíste. Mira, hay mariposas volando. ¿Cuántos días viven las mariposas? Nunca termina. Nunca terminará. Mi pasado está incompleto. Mi futuro está oculto para ti. O tal vez este momento es la vida. Ni el pasado, ni el futuro. Esta nieve. Ahora estamos aquí. Esto es amor. Esto es amor. Lo es. Limpia nuestras huellas. ¿Qué es eso que llamamos ahora? No sé si algún día me creerás. Pero te quiero. ¿Nos vamos? ¿Qué dijiste? Que sí, nos vamos. Está bien, quedémonos. Hola, buenos días. Bueno, ya que, hola. Anoche estuvimos orgullosos de ti. Oh, así que tengo fans en el vecindario. Me encanta. Hiciste que se fueran antes que llegara el tío Faiz. Vaya, desunir es mi trabajo. Pero no soy tan talentosa para elegir a quiénes.
Saika, desbaratarías a una persona con una mirada y volverías a unirla con un suspiro. Eres muy tierno. Eres muy tierno, Sihan. Apagaste el fuego de este vecindario. Podría pedirte entonces que comiences a apagar el mío, ¿no crees? ¿No te basta con esos contenedores? Ni siquiera el mar de Marmara sería suficiente. ¿Estás hablando en serio? Ya tengo quemaduras de primer grado. ¡Ay, no, por Dios! ¿Está bien? Yo te avisaré cuando pueda. Es una promesa. Hoy lo prometo. Pero mañana no lo sé. Saika, lo que voy a hacer es comprarte cuchillos. ¿Te parece bien? Va a doler menos. Escucha, acepto la oferta. Pero te aseguro que me ofenderé si después del primer corte comienzas a quejarte. No lo haré. ¿Por qué iba a quejarme? No voy a hacerlo. Yo no le tendría miedo. Bueno, sí tengo un poco. Madre, tengo un examen. ¿Te molesta si no voy? No, Doigu, no lo hagas. No te quedarás mucho tiempo, Doigu. No debes dejar sola a tu hermana. Ay, pero ella siempre me deja sola. Ay, no es verdad. Oh, qué hermosas. ¿A dónde van? Vamos con Masid. Nos veremos en su casa. Masid no fue hoy a la compañía. Ya debe haber llegado. Anda, vamos. Nos vemos. Nos vemos. Diviértanse. Denle mis saludos a Insi, por favor. Selim. ¿Tomamos un café juntos, cariño? No, gracias. Trabajaré y me dormiré. ¿Dónde está esa chica? Ya es muy tarde. Llegará en un momento, hermano. Gulter, ¿sabes algo? Me has dicho lo mismo al menos 15 veces en las últimas 3 horas. ¿A poco han sido tantas? Saika, anda, llámala otra vez, ¿sí? Tío, he llamado 10 veces. Cuando llegue... Te avisaremos que está aquí, hermano. No te preocupes. Saika, ¿dónde podrá estar tu prima? Oh, que Dios no permita que le haya sucedido algo. Hola, Neriman. Soy yo, Farideh. Escucha, Gulter. Iba a preguntarte dónde está Neriman. Ay, Farideh, ¿y a dónde podría estar? En verdad no lo sé, Gulter. La he llamado muchas veces, pero no contesta. Escucha, no te preocupes, ya no es una niña. Ahora es una mujer. Llegará en cualquier momento, tú tranquila. Si sabe lo que le conviene, ella debe regresar. No le escribiré, ya sé que esa mujer está con Masita. Un fin de semana en las montañas, con todos los gastos pagados. Neriman, todo es perfecto contigo. Me están tocando muy bien. Es verdad. Tengo miedo de preguntar, pero... ¿Te gustaría bailar conmigo? Entenderé si dices que no. Es
Bailaré contigo, Masi.
Bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Puedes avisarle a Masit? El señor Masit aún no ha llegado. ¿Aún no ha llegado? Uh-huh. Chicos, qué agradable sorpresa. En realidad no pensamos que sería una sorpresa, Insi. Hablamos de que nos veríamos aquí esta noche, pero tal vez Masit lo olvidó. Vendrá enseguida, estoy segura. Así que les haré compañía hasta que mi hijo llegue. ¿Pero ya te llamó? No. Acabo de llamarle, pero no contestó. ¿Pasen? Te pones tensa cuando llegamos a tu calle. Sí. No puede ser de otra manera. Sé que este no es tu destino. En fin, salimos juntos como amigos. Y ahora te dejo en casa como tu novio. Está bien, me voy. Buenas noches. Gracias por este día. Buenas noches. Hola, Farideh. ¿Dónde estás, Frente a mi casa. Te diré una cosa, querida. Quédate frente a tu casa, ¿de acuerdo? No entres porque no volverás a salir si lo haces. Farideh, no podrás creer lo que ha pasado. No sé las cosas que hayan pasado, Neriman, pero me interesa lo que sucede en tu casa. Tengo curiosidad. Gulter y el tío Faiz enloquecieron. Masit y yo caminamos y bailamos. ¿Crees que ahora todo volverá a ser? Espera. ¿Se tomaron de las manos? Neriman, no lo puedo creer. Te juro que eso es algo increíble. Escucha, te diré una cosa. Lo escribí, ¿recuerdas? Lo escribí, Neriman. ¿Neriman? Está bien. Tengo que colgar. Entra, hija, entra. Tía, yo... No, a mí no, Neriman. Explícale a tu padre. Neriman, ¿dónde estabas? Papá, después del taller fui con unos amigos. ¿Acaso no tienes un reloj y un teléfono en tu bolso? Lo tengo. Te estuvimos llamando. Nos preocupamos. Creímos que te sucedió algo. Pero ahora ya estoy aquí, ¿cierto? ¿No podemos alegrarnos por eso? Pero ¿y nuestra preocupación? ¿Nuestra intranquilidad? ¿Eso no te importa, Neriman? Lo siento, papá. No volverá a suceder. No volverás a ir a ese taller nunca. Ahora ve a tu habitación. Papá, ¿estás consciente de que arriesgas mi futuro? No debiste arriesgar tu futuro este día, Neriman. Esta decisión fue solo tuya.
Sí, claro. Pero han pasado muchos años de eso, Incy. ¿Cómo puedes recordarlo? Ah, Masid ya está aquí. Así que ahora los dejaré solos. Que se diviertan, chicos. Oye, amigo, ¿dónde estabas? Estaba muy aburrido con ellas. No hubieras venido, Onur. Creo que lo olvidó. No pensamos que lo olvidarías. Dijimos que nos veríamos aquí, Masid, ¿cierto? No me mires así. Yo te llamé muchas veces. Dinos dónde has estado. Ya no estamos juntos, Pelín. En fin, ahora seré yo quien controle las órdenes en la compañía. Ya veremos qué hacen ustedes sin mí. Hija, no lo entiendo. ¿Cómo una persona olvida su teléfono por todo un día? Ella tenía cosas que hacer, madre. ¿Neriman? ¿Acaso tú no vas a decir nada? No diré nada, tía. ¿Acaso vas a felicitarme si te digo que tuve un gran día? No. Pero, ¿y si algo te hubiera pasado afuera, hija? Entonces todos ustedes estarían conmigo. Si algo me hubiera pasado, habrían olvidado que llegué tarde a casa. Todos estarían sufriendo. ¿Por qué te niegas a alegrarte por mí, tía? Creo que hablaremos mañana de este asunto, Neriman. Sí, lo haremos, tía. Estaré en casa todo el día. Oye, Neriman. Tanta felicidad en ti es por Masid, ¿cierto? Ahora no, Saika, por favor. Lo sabía, es Saika, dámelo. Saika. ¿Qué hicieron? ¿Podrías dármelo, no, por espera. Favor? Ya, Saika, dámelo. ¿Qué tan cerca estuvieron? ¿Eh? Solo bailamos. Anda, dámelo. Dámelo ya. ¿Hola? ¿Neriman? ¿Eras tú, Farille? Soy yo, pero ¿qué clase de saludo fue ese? Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarte algo. ¿Qué hiciste con Masid? Tengo que colgar, Farille. Neriman, no cuelgues, no te atrevas. Neriman. Nada es como antes. Sorprendería saber todo lo que ha pasado. Pero supongo que ahora eso no te importa. Eres muy mala. Ahora lo sé. Estás muy enamorada. Solo bailamos, Farille. Eso es todo. No, creo que fue algo más. ¿Neriman? ¿Masid? Farille me llamó hace un momento. Y me preguntó una cosa. Oh, cielos. Me siento como una estúpida. Yo me siento enamorado. Está bien, no tienes que decir nada. Pero quiero pedirte una cosa, Neriman. Solo dile esto a Farille, mañana cuando te pregunte. ¿Qué? Que eso no fue todo. Buenas noches, Neriman.